Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas. A muy pocas horas de que el presidente del gobierno deshoje la margarita y tome una decisión sobre su futuro. Porque, como dijo en esa famosa carta ya, lo que está pensando es si vale la pena seguir siendo presidente de gobierno. No está pensando si España se merece otro gobierno con más estabilidad, si los españoles tienen derecho a tener una gobernabilidad más asentada, si los españoles tienen derecho a que no haya una polarización y una tensión política como la que él ha generado en los últimos años. No. En lo único que está pensando es si a él personalmente le viene bien, le interesa y le compensa seguir siendo presidente de gobierno. En pocas horas, mañana lunes, tomará una decisión, dará una respuesta a los españoles. Pero en realidad se trata de una meditación, unos ejercicios espirituales laicos en los que se ha ido nuestro presidente abandonando sus funciones de manera absolutamente irresponsable. Lo vamos a analizar con todo detalle porque, como se pueden imaginar, ha sido la noticia bomba y toda España está pendiente de la decisión que vaya a tomar mañana el presidente del gobierno. Las reacciones han sido infinitas. Ayuso puso el dedo en la llaga y habló de Sánchez como una absoluta nulidad. Nulo amor por España, nulo respeto a las instituciones, nula profesionalidad. Pues nada de nada, es que ni preocupación por los españoles, ni por España, ni por la institucionalidad, ni por la independencia del Poder Judicial, ni la libertad de prensa, absolutamente nada. Se pueden imaginar que la decisión de Sánchez, que ha sido absolutamente desproporcionada y sin parangón, ha generado todo tipo de reacciones también en las redes sociales, incluso mofas, incluso memes. Por ejemplo, el propio Feijóo hablaba de Sánchez como de fijo discontinuo. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Bueno, pero ¿de qué se trata realmente la carta? ¿En qué han consistido estos 5 días de reflexión? Pues Ayuso lo tiene claro, se trata de un chantaje a los suyos, chantaje emocional que les obliga a tomar posición. Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo y es un chantaje emocional a su gente. ¿Qué es lo que está buscando? Pues lo que buscan todos los populistas, una adhesión inquebrantable, con razón o sin ella, no solamente de los suyos, sino también de sus socios de investidura. Y como se pueden imaginar, todos los ministros han salido a decir que por favor no se vaya, que lo que hay es una polarización inaceptable, que hay un lodazal por parte de la derecha que ya no se puede aguantar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el ministro Cuerpo, que supuestamente es un tecnócrata. ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto al tono del debate en términos de las descalificaciones, los insultos a nivel personal y también a nivel familiar? ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto al contenido del debate, cada vez más alejado de las preocupaciones de los ciudadanos? Recordemos que en estos 4 meses que yo llevo en el Gobierno no se ha hablado de economía en el propio Congreso. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en parte de los ministros y, por supuesto, también de los socios de gobierno, y la movilización en las calles por parte del Partido Socialista en esa búsqueda de la foto de una masa social apoyando a Pedro Sánchez, de una especie de moción de confianza, pero al sanchismo, al modelo populista. Y en el fondo, ¿de qué se trata? Pues de un gesto de adolescencia. Como no tengo lo que quiero, como no consigo lo que necesito, pues doy una pataleta y me voy a mi casa. Así lo expresaba Feijóo. El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. En fin, alucinante. El problema no es solamente el espectáculo bochornoso que da Sánchez, sino el espectáculo bochornoso que da España. Y la imagen internacional que da España. Porque, ¿qué ocurriría si esto lo hiciera, por ejemplo, el presidente de una empresa cotizada? Así lo expresaba Ayuso. Cabe imaginar en una empresa que el CEO, con su mujer investigada por los jueces, dijera que suspende su agenda unos días y que ya dirá algo el lunes. Las acciones se desplomarían, ¿no? Pero más allá de la imagen lamentable que hemos proyectado a nivel internacional, lo preocupante de la carta y lo preocupante de estos 5 días de reflexión es lo que supone de ataque a la justicia, porque exactamente de eso se trata. Ocurre que un juez decide abrir una investigación, admitir a trámite una demanda ante indicios de criminalidad de la mujer del presidente por presunta tráfico de influencias, y ocurre
todo lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Como hay lawfare, como hay activismo judicial, necesitamos hacer una reforma de la justicia. ¿Cómo? Sin el Partido Popular, que es una rémora. Por lo tanto, ¿de qué se trata todo esto? De dar un toque mortal, una estocada de muerte al Poder Judicial. Las elecciones políticas asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Si recuerdan, el pasado miércoles en la sesión de control el presidente del gobierno dijo que a pesar de estas informaciones respetaba la justicia. Sin embargo, en la carta que escribía horas más tarde decía que no había absolutamente nada, que todo era una confabulación y que lo que había era una exageración por parte de la justicia. Pero entonces, ¿respeta o no respeta usted la justicia? Ayuso lo tiene clarísimo. El objetivo de la carta y el objetivo de todo este movimiento por parte del presidente es colocar a la justicia en la diana. Se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también plantea algo muy parecido. Dice que la reacción absolutamente exagerada y desproporcionada por parte del presidente es que tiene miedo a un horizonte penal y, por lo tanto, necesita controlar la justicia. La reacción desproporcionada, a mi juicio, solo se explica porque Pedro Sánchez sabe que su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado. Frente a la democracia y al Estado de Derecho, él se arroga una representatividad popular que le permitirá abordar todas las consecuencias políticas, electorales y judiciales que tanto debe temer para haber dado este paso. Y como se trata de eso, como se trata de tomar control del Poder Judicial, que es el único que se le resiste en esa deriva bolivariana en la que se encuentra el presidente del gobierno, Ayuso advierte, ni se le ocurra. No se atreva a tocar el Poder Judicial porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. Este es el tema fundamental, la toma de control de la justicia, pero hay más, porque también han puesto en el foco la famosa carta a la prensa independiente, esa que el presidente califica como prensa de extrema derecha. Atención, El Confidencial, Libertad Digital, The Objective, Voz Populi, todo forma parte de la fachosfera. Pregunta que haya admitido en rueda de prensa abierta en meses, todo convertido en una supuesta conspiración para la deslegitimación de los jueces. Y todo parte de una situación de inestabilidad en la que se encuentra el presidente, que es absolutamente inaceptable y que es todo menos gobernabilidad. Feijóo dice, responde a la pregunta que se hacía el propio Sánchez, ¿vale la pena ser presidente en estas circunstancias? Hombre, sí, pero no a cualquier precio. Ser presidente del gobierno de España, claro que merece la pena, solo que no a cualquier precio. Y el tema fundamental, y es que el presidente parece que trata de esquivar los problemas que están encima de la mesa. Todavía no ha dado una sola explicación, ni en sede parlamentaria, ni en rueda de prensa abierta. Pero hay preguntas muy inquietantes. Marruecos, el teléfono Pegasus, Santo Domingo y esos viajes en Falcon sin dar ninguna explicación. Ayuso mete el dedo en la llaga. ¿Qué ha pasado con Venezuela, con Santo Domingo? Bueno, y la pregunta fundamental y la conclusión fundamental, ¿va a dimitir Sánchez o no? Y todo esto, ¿de qué se trata? Así concluye Ayuso. Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Inquietante conclusión la de Ayuso, pero lo que parece plantearse es que estos 5 días no se trata de reflexionar, ni siquiera de hacerse practicarse un victimismo, ni siquiera, como plantean algunos, de hacerse un costa, es decir, de dimitir ante una presunta corrupción, sino de poner en marcha un rodillo totalitario para el control de la prensa, de la justicia y del mundo empresarial. Lo vamos a analizar aquí con España a vueltas, información con criterio. Arrancamos.
Bueno, pues nos acompaña en esta mesa de análisis Jesús García Conde. Jesús, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que va a pasar mañana? Pues, hombre, yo por lo que hemos visto ahí, estoy con eso que ha leído Ayuso en cuanto al análisis sobre las intenciones que tiene Sánchez en cuanto al atornillamiento del Poder Judicial y a la advertencia a la clase periodística. Sí. Lo que pasa es que lo que discrepo un poco más es en que el partido en el que está Ayuso sea capaz de hacerle frente a eso, porque no tenía ningún problema en sentarse con los representantes del Partido Socialista y Reynders a fondo. Con lo cual tampoco creo yo que eso le vaya a interesar, que vaya a asustar. ¿Tienes la sensación de que el objetivo de todo lo que está pasando es la toma de control del Poder Judicial? Yo creo que sí, porque de hecho hay los satélites del gobierno, es lo que están diciendo. Ayer, hasta la semana pasada, Errejón decía también que era una exageración. Yo creo que Ayuso, o lo que leía Ayuso, acierta en cuanto a la apelación al sentimentalismo de la gente y a probar a ver si esa moción de confianza popular, como has dicho tú, se tiene lugar en el hemiciclo de la calle, y es el hemiciclo de la calle el que le hace a Sánchez aparecerse en la calle Ferraz. Estilo populista. Sí, y descender sobre los gentiles y decir, bueno, no os preocupéis, que era todo coña. Bueno, luego les vamos a contar una exclusiva muy interesante, y es que el CIS está preguntando a los españoles sobre todo esto que está ocurriendo, qué le parece que debería hacer el presidente, qué cree que va a hacer el presidente, y también en esa encuesta les preguntan si creen que debe haber cambios en el Poder Judicial. Alucinante. Luego enseguida se lo mostramos, pero queremos hablarle de más cosas porque hay algunas noticias inquietantes, y es que, por ejemplo, los ataques a población judía en España se han disparado. En el último año han sido 36, una cifra absolutamente inquietante, sobre todo porque no existía antes. Desde el Observatorio de Libertad Religiosa se ha lanzado la voz de alarma y han dicho, oye, aquí hay un problema y hay un cierto antisemitismo por parte de la población española. Jesús, ¿tienes la sensación de que esto se está produciendo como consecuencia de esa estrategia de Sánchez de apostar por el Estado palestino, de ese roadshow que ha hecho por el mundo sin que nadie se lo pida para hacer cabildeo en esa línea? Pues yo creo que no. En cambio, sí veo mucho más peligro en los ataques a los símbolos cristianos. Desde luego, a mí me preocupa mucho los ataques que están sufriendo los monjes del Valle de los Caídos, la Cruz del Valle de los Caídos, y los símbolos religiosos en general, la mofa que se hace de la Semana Santa, y a mi alrededor no veo ese ataque a los elementos judíos, desde luego. Pero bueno. Desde el 7 de octubre, dice el Observatorio de Libertad Religiosa, hasta el 19 de abril han sido 36 los ataques de todo tipo: violencia, manifestaciones, escarnio, sobre todo críticas de todo tipo en los medios de comunicación. Ahí estamos viendo algunos de los elementos de ese informe del Observatorio de Libertad Religiosa, que lo que plantea es que podría haber una oleada de antisemitismo. Desde luego, cristofobia hay, desgraciadamente, ¿no? Cristofobia hay, y hombre, yo creo que en la nación en la que se pone en el disparadero a la cruz más alta del mundo y a 12 monjes o 13 monjes que están en el Valle de los Caídos, en fin, dimensionemos. Yo creo, y sobre todo hay 36 ataques a la hora a los símbolos cristianos y católicos. Entonces, yo creo que dimensionemos todo esto. Estas imágenes son lamentables, evidentemente. Los ataques religiosos todos son lamentables cuando se producen por estas cuestiones, pero dimensionemos. Hay un ataque frontal, sí, a un símbolo religioso. La que ha salido antes, Ayuso, no parece hacerle frente a eso, visto que se escandaliza tanto por otras cosas, porque no va a hacer nada con el Valle de los Caídos. Ahí está, pero bueno, ya que sale, pues oye, las verdades para todos. Tampoco está claro que Ayuso no vaya a hacer nada, porque según me cuentan podría haber movimiento en los próximos días para declararlo BIC, bien de interés cultural, lo cual blindaría al Valle de los Caídos de los posibles ataques del gobierno. Bueno, pues si lo va a hacer, ya sabes algo tú, algo más que nosotros. De momento, si tuviera ocasión, Ayuso declararía BIC Silicon Valley y no el Valle de los Caídos, puesto que ha dicho que el valle que les interesaba era Silicon Valley y no el Valle de los Caídos.
años. Y lo que le veis es que le gusta la fruta y el yogur de Clesa, pero no le parece gustarle la Basílica del Valle de los Caídos. Lo siento mucho, a mí sí me gusta. Yo quiero que declare Vicker el Valle de los Caídos, aunque no vaya a subir nunca. Pero yo sí voy a hacer. Ah, Jesús, ¿tienes la sensación de que hay una autoría intelectual de alguna manera en los ataques, tanto religiosos como los antisemitas que se están produciendo en España? Lo digo porque están los salvajes, los vándalos, pero también están las decisiones políticas y también los discursos políticos que animan a los vándalos a realizar ese tipo de acciones. O dicho de otra manera, toda la deriva del actual, del todavía presidente, al menos de momento durante estas horas, en apoyo al pueblo palestino, en contra de Israel, criminalizando a Israel cuando ha sido víctima de un ataque terrorista, recibiendo el propio presidente los aplausos de los grupos terroristas, eso en el fondo avala a quienes cometen atentados contra los sentimientos israelíes. Sí, la torpeza de Sánchez llega a que ni siquiera el pueblo palestino, o al menos las autoridades palestinas, se sienten concernidas por su apoyo, porque han dicho, no, déjanos, porque los límites que tú dices no son los nuestros. Sí. Los límites geográficos que están diciendo son los nuestros, claro. Lo primero. Es decir, que Sánchez apoya a alguien que tampoco es el Estado palestino, es un ignorante absoluto, y entonces está apoyando cosas que no conoce. Pero lo que sí que conoce, o al menos donde no se porta como un ignorante, es en los ataques religiosos, porque ahí sí que apunta certeramente. Felicita el Ramadán y no la Cuaresma. Yo no soy partidario de felicitar la Cuaresma, puesto que es una época de penitencia, y la penitencia se experimenta, no se felicita. Siquiera, pero no se felicita. Pero bueno, ya que es un ignorante, pues podría al menos nombrar cuándo empieza y cuándo termina. Podría, yo qué sé, celebrar la Semana Santa, la de Valladolid. Espero que no venga, pero podría reconocerla. Yo soy de Valladolid, por desgracia Zapatero también, aunque él diga que no. Me parece muy bien que diga que no es de Valladolid, pero ese esos elementos no parecen gustarle, pero sí le gusta el Ramadán, el Requel, celebrar tal, porque en el fondo no hay sentimiento antirreligioso, sino sentimiento anticristiano. Eso sí, hay sentimiento anticristiano, y posiblemente es algo psicológico de la rebelión adolescente, como ha leído Feijóo, contra el padre. Es que no, digo, subrayo lo de ha leído, porque no confío en nada de lo que digan naturalmente. Ha leído Ayuso algo que le han escrito y ha escrito bien. Bueno, ha leído Feijóo algo que le han escrito bien. Pues presumir, presumir que no es la autoría. Bueno, tenemos con nosotros a María García, del Observatorio de Libertad Religiosa. María, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, Luis. Muchas gracias a vosotros. Contábamos antes que ustedes han denunciado en el Observatorio de Libertad Religiosa 36 ataques desde el 7 de octubre al 19 de abril. Ataques que no se habían producido antes. No, hemos visto un aumento espectacular en los últimos años en nuestros informes de ataques a la libertad religiosa en España. Veníamos recogiendo pues un máximo de 10 ataques cada año hacia los judíos. Y en solo 6 meses hemos contabilizado 36 casos, lo que supone un 260% más. Ya cuando publicamos el informe de ataques generales de la libertad religiosa en España de 2022, que fue en el mes de noviembre, ya estábamos preocupados por el aumento de ataques, pero lo que estamos viendo en los últimos meses es que es increíble. Mismamente, bueno, hoy salía la noticia de que ha sido detenida una mujer que era una manifestante pro-palestina, que el martes empezó a insultar y a pegar a una mujer judía en la calle Arenal de Madrid, en todo el centro. Gran parte de su informe apunta de esos 36 ataques, muchos de ellos son lo que ustedes califican como escarnio. ¿Cuál es la diferencia entre escarnio y libertad de expresión? Al final, bueno, los sentimientos religiosos están protegidos en el Código Penal. Y cuando hay alguien que ataca a una religión, pues creemos que eso traspasa lo que es la libertad de expresión, porque al final los sentimientos religiosos son lo más íntimo de la persona. Es un poco la prueba de algodón de los derechos humanos, porque concierne a lo que es la conciencia, la espiritualidad de la persona, que es lo más profundo que tiene la persona. Por ello, creemos que este artículo del Código Penal no se puede eliminar, como pide el PSOE, como pide Podemos, como pide Sumar, y que tiene que estar protegido y que bueno, hay una gran diferencia entre libertad de expresión y pues atacar a una persona o a los creyentes de una religión. Hacer mofa, desde luego. María García, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Bueno, se cuenta con nosotros también Enrique Calvet. Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es su interpretación de la carta y cuál es el objetivo de estos 5 días de meditación, de ejercicios espirituales laicos? Hombre, no hay certezas, ni yo no las tengo, pero a mí me suena mucho a una maniobra del doctor Sánchez, ¿no? Que eso es verdad, siempre se ha caracterizado por ser bastante valiente, tomar decisiones tipo órdago, que hasta ahora no han salido bien. Por ejemplo, sin consultar con nadie, el 23 de julio elecciones. ¿Pero en este caso tiene un órdago con cartas o sin cartas? Entonces yo creo que es un órdago que, como todos los órdagos, sí tiene riesgos, bastantes riesgos. Y estos 4 días... o 5, no lo sé, que ya de por sí son un absurdo. Es decir, porque cuando alguien quiere dimitir, ha habido muchas dimisiones, yo he vivido muchas dimisiones a lo largo de mi vida. Las dimisiones se ejecutan, no se anuncian. Exactamente, desde De Gaulle hasta lo que usted quiere encontrar, me dice, me voy. Pero esto por eso suena más bien a maniobra, y claro, la maniobra, que es bastante frecuente y bastante burda en los personajes cesaristas, totalitarios, narcisistas, en los grandes caudillos, en la línea hitleriana, Carl Schmitt, de la democracia es aclamativa y lo que el pueblo dice, claro, claro. Que generalmente son cuatro activistas. A lo mejor lo que pretendían era lo que ocurrió ayer por el sábado por la noche, ¿no? Que hubiera una masa de gente, por cierto, sí, muchos no, diputados, eso, militantes de base, autobuses pagados desde toda España, etcétera. Eso está probablemente organizado desde antes y claro. Esto forma parte del... Si es la maniobra, ¿no? Forma parte de la maniobra. Y ahí yo me temo que el PP se está equivocando. Pero bueno, forma parte de la maniobra y con esa podría salir incluso reforzado. Y reforzado, porque el pueblo enfervorizado me reclama y tal, reforzado para profundizar en la destrucción de la independencia judicial, por ejemplo, claro. Y en el sometimiento de la libertad de expresión y estas cosas. Eso sería lo más peligroso. Esa es una alternativa. Y la otra, de la que no, claro, porque no se puede saber, pero no oigo hablar nada, porque no sé nada, pero la otra sí. Está esa nebulosa que es lo de Pegasus, ¿no? Luego lo hablamos. Luego lo hablamos y de todas las opciones, porque se plantean diferentes escenarios. Por ejemplo, que dimita y nombre a Montero, que dimita y nombre a Zapatero, o que intente el rey formar gobierno y que no haya ninguna posibilidad porque todo ya queda absolutamente diluido. Pero en fin, lo vamos a analizar enseguida porque, como ven, hay muchos escenarios, muchas especulaciones. Ha producido durante todo este fin de semana movimientos de todo tipo y mañana finalmente será el momento en el que el presidente sacará su conejo de la chistera y resolverá la incógnita. Pero quería contarles algo sobre el intestino, porque no sé si saben que aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es la flora intestinal, que juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y Megaflora es un complemento a base de inusulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446 0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, pues un producto que lo que produce son defensas, exactamente lo que necesita el presidente del gobierno. Quizás por eso ha convocado estos 5 días de reflexión y ha colocado el país patas arriba. Y veremos a ver si esas defensas existen o no y si son suficientes o no. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta analizamos la carta y les damos esa información de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Que Sánchez se va a encerrar 5 días... para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes.
gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Era el pasado miércoles cuando el presidente del gobierno a través de Twitter lanzaba una carta de 3 páginas y media explicando que está sufriendo un acoso absolutamente insoportable, que está viviendo en un lodazal de la derecha y de la extrema derecha que ya no puede soportar y que abre un periodo de reflexión, suspende su agenda pública, es decir, abandona el gobierno, se va a su casa a reflexionar a ver si vale la pena seguir adelante o no, porque está profundamente enamorado de su mujer, a la que está siendo sometida a una presión absolutamente insoportable. Dice que no es una presión a él, sino a lo que él representa, esa España de supuesto progreso, etcétera, etcétera. Y se plantea si vale la pena seguir. Eso es lo que dice en esas 3 páginas y media de carta que no terminamos de entender mucho si se trata de un gesto, una especie de confesión pública, una carta de amor a su mujer en plan lo que necesitas es amor o de qué estamos hablando, porque ningún país del mundo ha hecho nada parecido a lo que les estamos contando. Y todo eso porque un juez, el titular del 41 de Madrid, admite a trámite una demanda, una denuncia, para abrir unas investigaciones sobre presunto tráfico de influencias de su mujer. ¿Era para tanto, Jesús? Pues yo creo que se ha adelantado, yo creo que se ha precipitado. Se han puesto incluso a plantear una estrategia de defensa correcta, lo mejor, lo más prudente hubiera sido esperar. Con lo cual de ahí que quizá... Salvo que haya chicha. Salvo que haya chicha, que él espere la chicha o como decía Calvet, esté anticipando ya lo que puede ocurrir con Pegasus y diga, mira, ya aquí me aparto. Pero de todas maneras, yo no creo que se vaya a apartar y sigo coincidiendo con lo que ha leído Ayuso antes y con lo que se ha dicho aquí y en otros medios, que se trata de atornillar al Poder Judicial y advertir a la prensa con el Poder Judicial. En eso estoy de acuerdo. Sí. Enrique, ¿qué crees que esta carta, esa misiva, de esa declaración de amor, de qué significa? Vamos a ver, ahora hablamos del procedimiento, ¿no? En efecto, es un procedimiento único en la historia de las democracias liberales. Como ya he dicho, los cesaristas, los narcisistas y tal, de vez en cuando. Los populismos latinoamericanos hacen cosas parecidas. Sí, los populismos latinoamericanos y a lo mejor en otros sitios igual, ¿no? En otras épocas. Pero en la democracia liberal, eso, hombre, es que esto no es serio. La carta en sí después.
es de pura vergüenza ajena, o sea, es incomprensible, o sea, y además por Twitter, ¿no? O sea, mire usted, la política es una cosa bastante más solemne. Que por cierto, se ha subrayado mucho que lo ha escrito él de puño y letra. Claro, ¿ah, sí? Como los libros no los escribe y las tesis doctorales tampoco, hay que decir que sí, que esto sí. Esto sí, ah. O sea, no, claro, le ha pillado desentrenado. Eso es verdad. Eso, o sea, mire usted, la política de una nación de 47, 48 millones de habitantes es una cosa bastante más seria que un pim pam pum. Y bueno, pues hay dos ideas mayores. Una que corresponden a las revistas del corazón, es estoy muy enamorado y tal, y no, a mi mujer no se le toca. Esto es. Sale eso el macho no es política, alfa a quiere usted que yo mujer. Le diga, es un desprecio y tal, vamos, o sea, pues no, yo qué sé, lleve usted a querellese contra los que han difundido bulos inexactos contra su mujer, yo qué sé, eso no, eso es. Pero voy a, déjeme terminar de todo. Y lo segundo es, bueno, la única ideología, por llamarla así, que ha tenido Sánchez desde el momento que pilló Moqueta, que es que es el abanderado universal único, el gran líder, el gran César, contra las hordas fascistas que están invadiendo el mundo y Europa. Con lo cual, comete cosas tan brutales como clasificar, sí, de mal absoluto que hay que erradicar al partido que en España ha sido más votado de todos, después su coalición, o al primer partido del Parlamento Europeo, sí. Y al que ya insultó a Manfred Weber, ¿no? Esto claro. Es la representación del fascio. Bueno, pero solo quiero terminar diciendo una cosa, esto solo se hace, o sea, él siempre ha sido muy hábil, ¿eh? No hay que decir, es narcisista, le gustan los órdenes, pero siempre ha sido muy hábil, y hay una cosa que es muy triste decir, pero que es verdad, que es que él conoce muy bien a la audiencia a la que se dirige. Claro. Y yo conozco muy pocos países, desgraciadamente, muy, muy pocos países de democracias europeas, incluso la de Estados Unidos, en que este tipo de discurso tiene algún éxito. Y en España tiene mucho éxito. Desgraciadamente. Es decir, tenemos una masa crítica de votantes que, yo qué quiere usted decir, vamos a decir infantilizados por decir algo generoso. Sí, eso es lo preocupante. Y probablemente por eso ese tipo de discursos funcione, junto con la masa me lo pide, hay activismo judicial, los jueces son casposos, la extrema derecha mediática me tiene acorralado, y aquí hay que reformar al Poder Judicial porque esto ya es absolutamente inaceptable. En definitiva, el discurso del principio, el de los muros. Aquí hay que establecer un muro entre la fachosfera y el progreso, y por lo tanto con la fachosfera ni agua, ni acuerdos de Estado, ni nada de nada, y ese es exactamente el punto en el que se encuentra. En fin, el presidente termina la carta diciendo si está meditando para ver si vale la pena seguir en la presidencia de gobierno. Feijóo tiene la respuesta. Señor Sánchez, ser presidente del gobierno de España claro que merece la pena, solo que no a cualquier precio. Porque han sido los 7 votos de Vox los que han condicionado toda la política del gobierno. De Junts, por supuesto, los que han condicionado toda la política del gobierno, la indigna amnistía que pone en solfa la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho, y la inactividad del gobierno, porque ahora mismo el gobierno ya ha renunciado incluso a tener presupuestos. Pero en fin, nosotros hemos querido hacer una traducción de la carta del presidente en 3 puntos. Primero, polarización del país, o conmigo o contra mí. Le obliga a todo el mundo a tomar posición. Y por lo tanto, el Partido Socialista, si tenía algún problema interno, todos firmes y todos a una. Y los socios de gobierno y socios de investidura, exactamente igual. Firmes en primer orden de saludos. Segundo, chantajeo sentimentalmente a los míos. Y les obligo a movilizarse, a hacer un gesto de adhesión, etcétera, etcétera. Y tercero,
presión a los jueces, que es exactamente de lo que se trata, de lo importante. En fin, nosotros nos hemos querido preguntar qué pasa con esta situación desde el punto de vista jurídico, porque es una situación absolutamente inédita. Así que hemos querido hablar con Carlos Lacaci, abogado, para preguntarle qué encaje jurídico tiene esta decisión de Sánchez, porque hasta nuestro punto de vista, desde nuestro entender jurídico, no existe previsión constitucional de que un presidente abandone el gobierno para reflexionar. Hay que decir que en principio no se establece en la legislación española la posibilidad de que esté en funciones el gobierno porque un presidente del gobierno tenga que reflexionar. En este caso, única y exclusivamente ha suspendido, ha paralizado la agenda pública como presidente del gobierno para reflexionar sobre un tema de interés particular. Bueno, entonces nos preguntamos si esto sería equiparable a enfermedad o a un viaje, porque no existe la figura de reflexión, pero ¿habría algún paralelismo? Bien, ya hemos comentado que no es equiparable a lo que pudiera ser una enfermedad. Ya hemos dicho que en principio no se puede equiparar las contingencias anteriores al hecho de paralizar una agenda pública por interés particular y, por tanto, no está legislada esa posibilidad para que esté en funciones. Bueno, y lo que nos preguntamos es, a partir de ahora, ¿qué puede ocurrir mañana en los distintos escenarios? ¿Se mantenga en el gobierno, dimita o haya una moción de confianza? El presidente del gobierno decide continuar en su cargo, pues no habrá ningún tipo de consecuencia, obviamente, más que las consecuencias políticas. Sin embargo, si el presidente del gobierno mañana lunes anunciara su decisión de dimitir, entonces automáticamente ahí ya sí quedaría el ejecutivo en funciones, abriéndose un periodo de consultas según lo que viene prescrito en el artículo 101 de la Constitución española. Si tras ese periodo de consultas los grupos políticos no se pusieran de acuerdo, desde que se abriera el periodo de consultas en un periodo máximo de 2 meses, no quedaría otra posibilidad entonces que ir a nuevas elecciones. También podría suceder que el presidente de gobierno anunciara su dimisión, pero sí se planteara una cuestión de confianza. Bueno, pues esos son los diferentes escenarios. Probablemente una moción de confianza es duda que pasara ese examen, honestamente. No sé si compartís ese criterio. Pero, Enrique, ¿es posible un adelanto electoral ahora mismo? ¿O habría que esperar a cuándo? 29 de mayo, ¿no? Creo que es el 29 de mayo donde se podrían disolver las Cortes. Yo no creo que haya que... Bueno, primero no creo que se vaya a ir, pero bueno, no creo que haya que ir... Comparte el criterio de Almeida de que ni con agua caliente, ¿no? Ni con agua caliente, ¿no? Y por lo que he oído decir hoy a alguien que lo asimilaba a lo que había oído del Mossad, dice, nosotros, Israel, no podemos perder porque no tenemos a dónde ir. Bueno, pues a él le pasa esto, es decir, él va a renunciar a la inmunidad, él va a renunciar al dominio que tiene sobre los jueces en este momento, a todo, eso yo no, y a un puesto. Y no tiene a dónde ir, todo lo que se está contando sobre Europa, vamos, por lo... contactos que yo tengo y tal, es inimaginable, en principio, en este momento, ¿no? Salvo que le den una alternativa europea, que es lo que se ha barajado durante un tiempo, ¿no? Sí, pero es que eso ya ahora mismo me parece muy... Primero hay que esperar y segundo, el insulto al presidente del Partido Popular Europeo creo que tampoco ayuda. Exacto, tampoco ayuda, vamos, es que es del mismo partido y grupo que Ursula von der Leyen, claro, claro, que ha sido hasta ahora su aval y tal, pero que ahora pues probablemente se distancie del tóxico, ¿no? Pero lo que quería decir es que yo creo que, en fin, quien manda en este país, o uno de los dos o tres que manda en este país, que no es tanto Sánchez, por supuesto, pero que es Puigdemont, ya indica la salida, ¿no? Que es la moción de confianza. Ya, lo que pasa es que Puigdemont habla de la moción de confianza, pero plantea que a lo mejor él no la apoya. Ya, bien. Pues hombre, hacer una moción de confianza sabiendo que vas a suspender, mejor no. Vamos a ver, tú sales reforzado a nivel
de smithiano de democracia clavativa. El pueblo te reclama. Claro. Entonces tú aprovechas para una emoción de confianza y los otros empiezan a pasarte la factura. Pero eso Suárez lo. Digo, Suárez, Sánchez lo tiene ya muy rodado. Sí, pues nada, ¿qué queréis? O sea, por ejemplo, los vascos, porque aquí se dice que depende de los siete de Puigdemont. Sí, depende de los siete de Puigdemont y depende de los de Bildu y depende de los PNV y les preguntan. Pues sí. ¿Qué queréis? Y sacarán esa cosa terrible que terminará con el desguace definitivo de España, que es, por ejemplo, lo que ha prometido y esta negociación de segmentar el mercado de trabajo de manera que los convenios nacionales sectoriales sean autónomos. Estén sometidos a lo que se decida en un convenio autonómico del sector. Es decir, eso lo ha pedido el País Vasco, es decir, lo que la STV y eso decidan en el País Vasco prima sobre lo que pues UGT y comisiones decidan a nivel nacional. Es una ruptura brutal. Y lo digo porque yo lo viví. Yo fui el jefe de gabinete económico de la UGT y su portavoz en negociaciones donde estaba el S. Y eso era, vamos, lo infranqueable, ¿no? Igual que la partir la seguridad social. Exacto, igual que la caja única. Exacto. Eso uno por aquí, otro de tú que quieres. Y a Puigdemont pues le dará otra cosa. Y seguirá además con doble reforzamiento. Es decir. Por eso este movimiento obliga a todo el mundo a tomar posición. Sí, todos saben, Bildu, PNV, Junts, Esquerra, saben que Sánchez es un chollo. Claro, es un chollo. No, y que sin Sánchez hace mucho frío. Claro, ¿cómo van a permitir que vaya, que digamos, su quinta columnista en el gobierno de España? Es decir, ¿cuál es el ser más eficiente en este momento en la destrucción de España? Pues no es Puigdemont, es Sánchez, que es el que lo puede hacer, y por lo tanto no les interesa ni. El único, fíjese, que tendría a lo mejor duda es el PNV. El PNV, si se diera cuenta que puede sacarle más a Feijóo, claro, y sin pagar fielato a Bildu. El único sería el PNV que en esta moción de censura se asumiera. Y Junts quizás también, porque parece que se está habiendo cierto acercamiento y probablemente eso explica que el Partido Popular, o por lo menos Feijóo, tiene una posición un tanto de equilibrio o de equidistancia, tanto con Junts como con el PNV. Pero en fin, no, Feijóo tiene una posición de. Vamos a ver, el Partido Popular lo que tiene es una indefinición permanente de su correcto modelo de España y de los valores que defiende. Pero además de eso, yo creo que lo que se está planteando es, oye, si hay una posibilidad de sumar con PNV y Junts, porque con Vox no quiero sumar, pues voy a explorarla. Eso es lo que creo que plantea Feijóo. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre con ese planteamiento? Pues que su discurso nacional es muy débil. Pero hombre, es que no es nacional. Y eso lo hace con el PNV, que fue el que traicionó en el último momento a su antecesor, que era Rajoy. Claro. Bueno, hubo Casado en medio, perdón, bueno, a su preantecesor. Es decir, confiando en el PNV, o sea, no puede ser ni más humillante ni más escalofriante para el futuro de España. Es decir, pero entonces, ¿ahora qué le vas a dar los demás? Porque es que ya quedan muy pocas cosas que se pueda ceder si uno cree que todavía existe España y que más allá de un envoltorio jurídico. Yo escribí el otro día que ya somos una confederación asimétrica, absolutamente desigualitaria, probablemente antidemocrática. Es que ya lo único que puede ceder es la independencia jurídica, que es la única que le falta, porque de facto son ya una especie de Estado asociado que, vamos, estamos en un. En un momento bastante trágico y abismal de la historia de España. Muy preocupante. Y luego la imagen internacional que está dando España, que es absolutamente lamentable. Porque es verdad que el equipo de opinión sincronizada está todos a uno como un solo hombre diciendo que, claro, el ataque que se está haciendo a la mujer es inaceptable, que la familia tiene que quedar fuera, que además hay información que se han inventado, etcétera, etcétera. Que además hay activismo judicial. Pero todo eso fuera de España no cuela. ¿Y cuál es el consenso internacional de la prensa internacional? Pues el obvio.
que el presidente del gobierno se plantea dimitir el día que un juez abre una investigación por presunto tráfico de influencias de su mujer. Ahí estamos viendo las diferentes portadas en diferentes medios internacionales y todas exactamente en la misma línea, porque no puede ser otra. La imagen internacional que estamos lanzando al mundo es espectacular. Primero, de vacío de poder, de país de pandereta y de país donde un presidente se permite irse de ejercicios espirituales para ver si sigue siendo presidente o no. ¿Quién está al mando? Que la propia carta, la propia reacción de Sánchez ha agrandado el efecto de la admisión a trámite de la querella, porque él con su respuesta es el que ha amplificado una admisión a trámite que podía haberse quedado en alguna en nada o en alguna instancia inferior, pero es él el que se ha anticipado, con lo cual. Eso es lo que quería decir. Es decir, que como estrategia, no sé qué estrategia y a quién está siguiendo en esto. Pero también es verdad que dicen que los autobuses estaban contratados de antes para ir los de ayer, los de este fin de semana. Eso es lo último. Bueno, es absolutamente marginal. Eso es difícil pensarlo porque si se lleva tanto tiempo, es difícil que no haya ninguna filtración. Sí, me extraña mucho, porque yo creo que ni siquiera su propio gabinete sabía la decisión. Y además el Partido Socialista sí tiene esa capacidad de organización. El otro partido que puede tenerlo es el PP. Que podía haber hecho una manifestación potente. Domingo. Claro, por eso. El domingo, pero no en Ferraz. Y no una manifestación por lo de Begoña y tal, sino gracias Sánchez, vete de una vez. Claro, por nuestra democracia, vete. Es decir, vete para ya. Romperle la tesis de que el pueblo enfervorizado. Y entonces la única buena noticia dentro de este marasmo, por llamarlo buena noticia en efecto, es que él, si su maniobra consiste en reforzar sus apoyos y poder exhibirlos, etcétera, tanto dentro como fuera, bueno, pues fuera está siendo un fiasco en efecto. Total. Es decir, lo que importa, ¿no? Las instituciones, los gobiernos, no cuatro tabloides por aquí, que a lo mejor, un tabloide en Inglaterra dice pobre Begoña, no sé. Pero cuando hay un consenso, de toda la prensa internacional, por supuesto la Comisión Europea está preocupada, todas las cancillerías están preocupadas porque. Y mudas. Todo el mundo callado esperando mañana a ver qué dice el presidente, porque a ver por dónde sale, a ver qué conejo tiene en la chistera. Pero es inquietante porque, como dice Ayuso, imagínense el presidente de una cotizada que decide que, como tiene un problema en casa, que se va a reflexionar. Sí, no, es terrible. ¿Vas a pasar a...? Sí. ¿Vemos a Ayuso? Cabe imaginar en una empresa que el CEO, con su mujer investigada por los jueces, dijera que suspende su agenda unos días y que ya dirá algo el lunes. Las acciones se desplomarían, ¿no? Bueno, en una empresa cotizada donde está sometida al escrutinio del mercado, las acciones se desploman. Nosotros estamos sometidos al escrutinio de la opinión pública internacional a segundo. Y la opinión pública internacional dice, y este desmadre que tienen los españoles, ¿de qué va? ¿A cuento de qué? Muy preocupante, ¿no? Yo creo que eso devalúa la calidad de la democracia española de manera espectacular. Es verdad que estamos dentro de las instituciones europeas y que, por lo tanto, hay quien piensa, o pensamos algunos, quizá con esperanza poco fundada, que al final ese corsé nos salvará, ¿no? Pero realmente el declive es espectacular. Se habla de que esto en las democracias europeas, la calidad de la democracia, esto daña nuestra democracia, como si España fuera una franquicia, un McDonald's, que hubiera dañado la imagen genérica que tienen todas las democracias. Es decir, nosotros somos una franquicia de la marca general de McDonald's y hemos destrozado la M que tenemos todas las franquicias equivalentes. No, España es España y sea como sea la forma de... Lo que se dice, Jesús, lo que se está diciendo es que el movimiento de Sánchez devalúa la democracia española. Bueno, lo que devalúa es España. Al revés, los europeos están mirando, flipando, están alucinando. Sí, pero devalúa la democracia española. La democracia no se altera por esto. La democracia Claro que se altera. Claro que se altera porque hay un presidente que está en funciones ahora mismo, hoy domingo, hay vacío de poder. Vale, por cierto, nos ha ido estupendamente estos cuatro días. Sí, pero entonces lo que está alterado no es la democracia, que eso está garantizado porque este señor ha salido después de una votación supuestamente democrática, con lo cual la democracia y las instituciones son la consecuencia de algo que dicen que es democrático, constitución y todo. O sea que la democracia.
democracia como sistema, como forma, como cascarón, no se ha dañado. La otra cosa es lo que dañe ese cascarón a lo de dentro. Y eso estamos de acuerdo. O sea, al menos yo opino así. Ahora, lo que está demostrando Sánchez es una debilidad que va muy en contra de aquello de la resistencia y esa capacidad de resistencia, de la audacia que decía antes el profesor Calvet de sus decisiones. Y luego, yo no sé cómo hubiera sido esa reacción del Partido Popular y qué iba a llevar en la pancarta. Si la foto de Pons con Bolaños, que hubiera sido una pancarta interesante. Hubiera dicho Sánchez vete ya. Así de fácil, sencillo, que creo que representa muy bien al conjunto de la mayoría de los españoles. Sí, pero quizá no represente al Partido Popular, porque lo que está dicho en el Partido Popular es que ellos no iban a acusar, no iban a llamar a Begoña a las comisiones de... Ya, pero después decidieron que a lo mejor sí, y ahora ya están amenazando que si el presidente no dimite, entonces llamarán a Begoña. Entonces lo que define al Partido Popular es Sánchez vete ya o no, no sé, haz lo que te parezca. Claro, claro, sí, a la gallina. Luego, entonces, ¿vete o no? Claro, vete o no. Entonces, como que diría ponerse, Rajoy, ¿no? Ponerse detrás de una pancarta del Partido Popular... Es terrible. Yo, todos los oyentes, por favor, no lo hagan, no caigan en eso. Bueno, pero aquí lo que ocurre es que quien ha marcado la agenda, desgraciadamente, y la sigue marcando, es Sánchez, con movimientos tacticistas que dejan absolutamente descolocado al principal partido de la oposición. Hay una... El principal partido de la oposición está descolocado con o sin Sánchez. Ya, eso también. Sí, yo... Ahí se han tocado muchísimos temas interesantes. Yo, por elevar el tono del gran guiñol, como se llama, hay una teoría que circula por ahí, que es que esto esté más o menos pactado entre Sánchez y Feijóo para llegar a un ten con ten entre las vergüenzas que se tendrían que esconder el uno y el otro. ¿Cuáles son las del ¿Cuáles son las del otro? ¿Cuáles son las vergüenzas de Feijóo? Pues, por ejemplo, unos pueden ser unos asuntos Pegasus, el otro puede ser pues la siempre manida imagen del mafioso. Tiene 22 años esa foto. Tiene 22 sí, años. Lo digo porque el presidente atacó a la mujer de Feijóo cuando no había nada. Dijo en el Congreso, y más cosas, eso han pasado ya más de 40 días de eso de y más cosas, y no hay más cosas. No. Pero sí hay muchas cosas de Begoña. O no las ha sacado. Ah, bueno, eso no lo sé. Pero el Begoñazo es prácticamente diario. Esto es un culebrón de capítulo diario. Sí, sí. Sí, bueno, lo digo porque eso del acuerdo no terminó. No. Otra cosa es que haya un acuerdo de gobernabilidad y que pretendan hacer un pasteleo a la portuguesa. Yo dimito, tú ganas, pero yo sigo gobernando. Eso puede. Sí, yo, exacto, sí, alguna cosita esta. Pero vamos, eso he dicho que elevando el gran guiñol. No es lo que yo creo. No es lo que yo creo. Pero que España. España se ha vuelto tan absolutamente ingobernable, absolutamente irracional, absolutamente grotesca y de un nivel absolutamente estercolero del debate intelectual, que en efecto se puede pensar cualquier cosa y puede salir cualquier cosa. Pero lo que sí me... Vamos, por retomar lo que ha dicho muy bien Julián, ¿es verdad? Jesús. Oh, Jesús. Julián es lo que soy, un Julián. Jesús, es... mi teoría es que... España es una democracia virtual, o sea, España no corresponde a lo que se llama una democracia liberal, las habituales que nos rodean desde hace mucho tiempo, es decir, no funciona, en fin, esa apariencia y celofán, o sea, en este país donde no hay ninguna independencia judicial, en este país donde la Constitución ha sido absolutamente prostituida por las propias instituciones que ya de por sí casi han desaparecido, y no me refiero solo al sistema judicial, aquí lo que hay es un patio de colegio cesarista, ¿eh? No, yo, claro que yo ya hace, por ejemplo, muchísimo tiempo, cuando digo eso digo lustros, que defiendo que no se dan las condiciones democráticas
las condiciones realmente democráticas para elecciones ni en Vascongadas ni en Cataluña, por ejemplo. No. Si no se dan, pues no es democracia, que yo sé que le diga. Claro. Si a mí no me protege el Estado de Derecho de determinar, pues eso no es una democracia, que quiere usted que le diga. Efectivamente, bueno, yo estaba en las mesas en Mondragón y en Azpeitia. Yo era uno de esos que le han salido todo, y es todo menos normalidad. Y eso no es normal. Bueno, más el hecho de que un señor de origen vasco esté en Kuala Lumpur y pueda votar. Sí, sí, el que ha tenido que emigrar a Almería por seguido, ¿no? Exiliarse a Almería no puede votar. Es alucinante. Hombre, ¿qué democracia es esa? Vamos, orwelliana. Pues nada, pues por eso digo que la democracia española, como lo ha definido Ayuso, puede estar en perfecto estado de salud, sí, sí, y lo dañado sea lo de dentro, España. Sí, eso es. Sí. Bueno, llevamos 4 días sin presidente. Realmente nos ha ido razonablemente bien, así que si usted quiere seguir en funciones eternamente puede hacerlo, igual que por cierto en Bruselas, donde estuvieron sin gobierno durante un año y el país creció, creó empleo, lo cual quiere decir que efectivamente los políticos a veces son un problema. Bueno, se han comido de más este fin de semana y necesitan adelgazar. Yo les recomiendo Pack Express, para perder esos kilillos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus le ofrece la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Tan solo 2 días podrá bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No te lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos esa inquietante encuesta del CIS, donde no solamente preguntan sobre la carta, sino que inquieren al ciudadano sobre si creen que tiene que haber reformas en el Poder Judicial. ¿A cuento de qué? Se lo contamos enseguida. No se atreva a tocar el Poder Judicial porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y, además, de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. ¿Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas? Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.